Información espiritual de amor y luz para el mes de julio. Pleiadianos. Mira. Círculo de la luz de la energía del amor. Arcturianos. 1. Federación Galáctica de la Luz. Actualizaciones. Pleiadianos. Mensaje julio 2022. Saludos amados. En su transición, la Tierra ha entrado en la siguiente fase, por eso en este momento, la comunidad galáctica está jugando un papel muy importante a nivel planetario. Específicamente, están aquí para apoyar a aquellos de ustedes que están listos para ser lanzados a una relación más completa con los grupos de la Fuerza de la Vida Universal que existen en todo su universo. Les aportarán una comprensión esencial a ustedes y a sus comunidades para su autoempoderamiento. Este es el momento para que florezcas en otro nivel, porque has estado esperando la próxima fase de expansión, donde las energías se están construyendo en el planeta, la resonancia de una onda energética de luz. Estas nuevas frecuencias están aquí y ahora mismo para ayudarlos a dar el próximo paso hacia su reconexión con la conciencia superior, ya que ha sido diseñada para impulsarlos hacia una resurrección personal en su interior. Este es el momento de la liberación, porque les permitirá separarse de la profunda y negativa ilusión de limitación que, durante muchas vidas, los ha arraigado en este aspecto del juego. Sepan que están siendo sostenidos y apoyados durante esta transición, solo recuerden dejar ir el drama de la ilusión que se está desarrollando en su mundo. Quédate quieto dentro de tu corazón, y vuelve a imaginar tu vida desde la perspectiva de tu centro sagrado. La cambiante luz del sagrado sol está iluminando aún más a su mundo, mientras tanto, de continuo, va construyendo ondas de más distorsiones dentro de la ilusión, para desenterrar la densidad tridimensional. Estos rayos de luz están intensificando el drama en todo su planeta, mientras que en simultáneo, hay vastas aperturas del potencial multidimensional, que están disponibles para aquellos de ustedes que están listos para recibirlas. A nivel individual, este es un momento esencial para ustedes, ya que son testigos de los cambios de este ahora, que también les permiten comprender el increíble potencial que está emergiendo a través de su propio corazón, dentro de su espacio energético. Les brinda una apreciación de cómo siempre han existido dentro del sagrado diseño del universo, y cómo esta huella única de sí mismos siempre ha estado dentro de las células de su corazón. Esta huella está emergiendo energética y activamente desde tu interior. Un pulso de una vibración superior, verdaderamente está emanando desde el interior de las células de su corazón. Esta es la siguiente fase de su despertar, que siempre ha estado predestinada, para permitirles realinearse con el código de acceso de la frecuencia de su flujo de la conciencia superior. Todas las rejillas y vórtices están siendo abiertos a su máximo potencial multidimensional, tal como una flor abriría sus pétalos al sol. En la Tierra, la dinámica energética de su mundo sufrirá una mayor transformación, a medida que resurja dentro del planeta, una serie de flujos sagrados de la conciencia de la luz. Estos flujos energéticos puros se expanden desde el núcleo magnético central hacia afuera, crean círculos sagrados con la energía de finalización, después se impulsan a través del plano terrestre, y luego hacia el universo. Estos flujos contienen los enlaces vibratorios únicos, que las células de su corazón reconocen, y que son fundamentales en su actual despertar. El flujo de estas frecuencias puras está diseñado para reposicionar sus conciencias, de regreso al estado natural de su sagrada composición.
Estos flujos vibratorios les abren el acceso a los caminos de creación, les reabren las puertas de reconexión y de reunión con su familia de origen, además, les hace posible su realineación con su ser de la conciencia superior. Esta energía del yo es una extensión natural de lo que siempre has sido. Como un reloj de alarma, hay un tiempo de destino que se está poniendo en marcha mediante la reapertura de estas puertas, que les permitirán caminar y reclamar el entorno atemporal de su yo multidimensional. A medida que se involucran con estos flujos vibratorios, las células de su corazón físico se bañan dentro de esta conciencia de sí mismos, que fluye más alto. Esta es la acción de volver a infundirte con tu propio flujo de la luz divina única. A cada uno de ustedes se les están dando peldaños individuales para su autorrealización, así se permitan dar el próximo paso con el que completarán su regreso. Este es un aspecto de su natural derecho a todos los matices de su poder. Este es su derecho a establecerse dentro del asiento de poder de Dios, del interior de este universo que residen. La rueda del destino gira para aquellos de ustedes que activamente han estado eligiendo volver a comprometerse más allá de la ilusión. A través de los simples pasos, para estar dentro de la quietud interior de su corazón, pueden volverse más conscientes de sus propias aperturas internas. Esta vez se trata de reconexión, reencuentro y de tu deseo interior de recibir. Ya estás completo en tu aspecto sagrado, y esta parte de ti mismo se encuentra más allá de los velos. Eliges regresar a este estado de mayor conciencia, optando por vincularte dentro de la quietud que tienes en el espacio interior de tu corazón. Dentro de esta quietud, descubrirás al vasto espacio de tu conciencia superior, y te volverás a vincular, dentro de las fluidas y sagradas líneas de la impronta de tu yo superior. Requieren realinearse con sus dones naturales, que se encuentran dentro de su corazón, así puedan comenzar a comprender su propósito individual para este momento. Esta comprensión no involucra a los procesos de pensamiento de la mente ego, sino que se mueve como una ola, y se conecta con el deseo del Sagrado Corazón. En este momento es importante la realización con el deseo de su corazón, porque la esencia de este deseo está diseñada para llevarlos a la acción, que les asegurará el cumplimiento de su propósito. Experimentarán un abandono de las viejas formas, lo que les garantizará una concesión completa del proceso de nacimiento de sus propósitos, que los conducirá a la finalización de su misión aquí en la Tierra. Recuerden que siempre han estado predestinados a poner en marcha a su propio despertar, para la activación de su propio reloj de tiempo, del interior del sistema multidimensional de su corazón. Esta elección suya de libre albedrío es para dejar ir y para que se alineen con la verdad que siempre ha existido dentro de sí mismos. Este es el momento de reclamar la propiedad de su vasto potencial para la claridad del conocimiento que los lanzará desde el espacio de su corazón y los enraizará firmemente dentro de la expansión de su conciencia alterada. Solo podemos guiarlos hacia esta realineación, para que luego emerjan de nuevo dentro de su flujo vibratorio, y se vuelvan como una mariposa que sale de su capullo. Tomarás vuelo y te unirás a nosotros en comunión, a medida que vayas ocupando por completo tu lugar dentro de la conciencia universal. En este tiempo de rápida transmutación, uno nunca antes conocido, su interno flujo sagrado se autorrealiza dentro de sí mismos. De manera consciente, di que sí, al inicio de este viaje hacia tu próximo paso para tu autoiluminación. Recuerda que tu corazón es una puerta multidimensional, es un vehículo que te permitirá volver a acceder a la extensión natural de tu ser superior. El enfoque es simple, consiste en que elijas emerger dentro de la quietud de tu corazón, para simplemente ser. Lo esencial es que no precipites el proceso de reconexión con tu corazón, porque tu mente ego nunca entenderá ningún aspecto de este viaje. A continuación, les daremos un proceso que, cada vez que lo hagan, estarán creando los bloques, con los que construirán sus regresos a la quietud interior de su corazón.
estarás eligiendo la activación y reconexión energética con el flujo de tu parte sagrada, que es un proceso natural de tu reunión con el ser. Mientras el cambio ocurre en tu vida, estarás eligiendo asumir la responsabilidad de recuperar la alineación con tu propia maestría, a través de la apertura de tu corazón a tu sagrada herencia. Has elegido venir a la Tierra a ser una luz que guíe a la humanidad, y a través de la reconexión con tu maestría, te convertirás en un faro para los demás, crearás la senda para que otros encuentren el camino a casa. Recuerden que toda maestría vive dentro de la inmensidad de su corazón, porque tu centro es tu estabilidad. La vibración del amor es la esencia del recipiente de tu corazón. Toda verdad surge de tu corazón. Tu corazón es la brújula que te guiará al hogar. Proceso. Lleva y haz descansar a ambas palmas sobre tu pecho físico. Mantén tu atención en donde sientas o percibas la presión física de tus palmas o la conexión del calor de tus manos con tu pecho. Mantén tu atención en esta área mientras respiras conscientemente, inhalando y exhalando por la boca. Coloca, a cada inhalación, como un viento suave, en el área, donde veas o sientas, la presión de tus palmas. Toma otra respiración consciente durante la abertura, después, simplemente elige dejar ir. A continuación, dentro del espacio que veas o sientas, coloca el sonido sagrado, pronúncialo en Dharn. Tu sonido creará una frecuencia única que las células de tu corazón reconocerán. A continuación, vuelve a colocar dentro del espacio que veas o sientas, al sonido Endarn. Durante la apertura, toma una respiración consciente, inhalando y exhalando por la boca. Ahora, retira suave y lentamente a ambas palmas, y colócalas a aproximadamente 5 centímetros, o 2 pulgadas de distancia de tu pecho. A medida que hagas esto, siente o percibe la abertura, y al retiro, y a la liberación del velo de tu corazón. A medida que tu espacio es liberado del velo, permítete ver o sentir cómo se abre una puerta en tu conciencia. Ahora, dentro de tu espacio, coloca tu sonido sagrado Endarn. Siente o percibe cómo se abre el espacio de tu corazón. Respira conscientemente, inhalando y exhalando por la boca, luego, déjate llevar por la quietud. A continuación, coloca tus palmas físicas sobre tu pecho. Después, siente o percibe el espacio de tu corazón. Elige soltarte en este espacio. De forma consciente, déjate llevar hacia donde sientas la conexión física con tu pecho. Bendiciones, somos testigos de sus regresos al hogar, somos los pleyadianos, a través de Chistindei. Círculo de la luz de la energía del amor. La palabra amor. Queridos, la palabra más importante en el lenguaje de toda la humanidad, es amor. El amor vive dentro de ti, te acompaña donde quiera que vayas, por lo tanto, en este ahora, y en la eternidad, siempre estará contigo. El amor es la energía que siempre te sostendrá, y es necesario para la experiencia humana física y espiritual, tal como es. El amor, siempre es en ti.
Reconoce e identifica al amor que eres. Deja que el amor de tu interior sea el que hable, vea y actúe en tu vida. Permite que fluya el amor que eres. El gran Creador formó y selló a toda la humanidad con el amor dentro de cada ser. El amor es el regalo más grande que le ha sido dado a la humanidad. Todos los días abre el regalo del amor y bríndatelo generosamente a ti mismo y a toda la existencia con la que te encuentres. El amor es lo que siempre será, entonces, en este ahora permítete saber lo importante que es. Amor para todos, somos el círculo de la luz de la energía del amor a través de K-Made. Uno. El amor es el componente más poderoso. Saludos. En este ahora, hablaremos de las cosas que guardas en lo profundo de tu corazón, y que no expresas, pero que se manifiestan como ondas, en lo que podría ser una existencia dichosa. Estos son tus miedos. En otros momentos, y dentro de otros mensajes, hemos abordado este tema, pero en este ahora hablaremos sobre el mecanismo del miedo. ¿Has oído hablar de la ley de atracción, que responde a la energía en todas sus formas? Por lo tanto, funciona con igual fuerza, ya sea que lo que sientas lo hayas hablado o no. Las enseñanzas de activar tus deseos, a través de la verbalización, han sido inculcadas para que mediante su conversación, aumentes la conciencia de la creación consciente, algo que todos han logrado. La ley de atracción es inquebrantable, no será detenida, ni frustrada, pero es la principal arma que se ha utilizado para esclavizar a la raza humana, y cada uno de ustedes está familiarizado con sus muchos matices. En su día a día, los ayudará inmensamente, el que aprecien esta ley, también, que utilicen a esta energía en sus conversaciones, actividades y deseos. Por lo tanto, pensarás, escribirás y hablarás con esta energía, mediante la cual, has polarizado las cosas de tu vida. Esto también incluye a todo aquello, que has etiquetado con juicios, ridiculizaciones y los llamados a la violencia, hacia aquellos que se han opuesto a tus creencias, a través de sus acciones. Te resultará un desafío expresar el poderoso potencial que tienes, incluyendo a su mal uso, porque esta es el arma con la que te han entrenado para mantenerte cautivo, a medida que vas involucrando las acciones de las personas que te temen, y les temes. Por lo tanto, debido a que esto no puede ser ignorado, así no sigas enterrando la cabeza en la arena, notarás a cuáles cosas temes, porque a través de las mismas, es que has ayudado al miedo a perpetuarse. Sin embargo, no es necesario que insistas en estas acciones e ideas temibles, en su lugar debes enfocarte en una acción opuesta, o en un remedio que te aporte paz. El amor es un poderoso antídoto contra el mecanismo del miedo. Cuando te comprometes con el amor, puedes reducir el impacto del miedo en tu vida. A nivel social, no necesitan de actitudes que suavicen las ideas y acciones destructivas, requieren de su compromiso con el amor, en todas sus formas. El amor no suele aparecer en forma de corazones rosas y mariposas, porque en sí mismo, esto contempla el camuflaje que los hace negar la fuerza del amor. Con estas tácticas, tus controladores te han engañado, ocultado, y han hecho pensar en el amor como una debilidad, siendo que es tu verdadera fuerza, además, es tu arma más poderosa y efectiva. Ahora veremos lo que el amor hace. Borra las diferencias. Repara los corazones. Rescata a los oprimidos, cansados, heridos y perdidos. Fortalece el alma. Infunde una fuerza notable. Salva a quienes están rotos. Inspira a los cabizbajos. Se expande a todo lo que lo rodea. Ve la verdad. Es eterno. Alimenta la inspiración. Cura. Siembra la creación.
Conjurar el amor es algo simple, pero desafiante, en un mundo aparentemente encerrado en el miedo. Sin embargo, esta es la razón que estés aquí. La frecuencia del amor erradica el miedo, su conocimiento profundo te ayuda a tener una aceptación en ti mismo, de más consistencia. Reflexiona sobre estas cosas comenzando contigo mismo, porque toda creación se inicia allí. Has venido a erradicar al miedo y estás en la etapa de autoaceptación, porque en este puro acto de amor para contigo mismo, es cuando disipas al miedo. Mientras te amas, podrás ver con claridad a tu enemigo. Disolverás al arma del miedo, y dejarás de atraerlo. De esta manera, el amor se manifestará. Querido humano, gracias, piensa en estas cosas, soy el Uno, a través de Sofía Love. Mira el alto consejo pleiadiano. Informe Energía Julio 2022. Saludos. Soy Mira del Alto Consejo Pleiadiano, y en este momento, vengo a informarles desde el Consejo de la Tierra. Me complace decir que se ha avanzado mucho, desde la última vez que hablamos, las ruedas han estado girando y la luz ha estado fluyendo extensamente. Estamos usando a todas nuestras energías para la ascensión de la Tierra, nuestro enfoque es fuerte y profundo. Están siendo expulsadas las frecuencias más bajas de la oscuridad que se ha enconado en la Tierra durante demasiado tiempo. Si prestas atención a estas energías que están en la Tierra, notarás que ahora es más fácil respirar, también te sentirás más ligero. Todavía están ocurriendo muchas cosas para el desmoronamiento de lo viejo, y les aseguramos que se han hecho y se siguen realizando grandes progresos en nombre de la creación, por amor a la tierra y a toda la vida. Apreciamos grandemente, y sin medida, el que trabajen con nosotros para el sostenimiento de la luz. Todos estamos trabajando juntos, y nuestros corazones están completamente involucrados en cada decisión que se toma en este proceso, que es complejo y está muy atrasado, pero que es preciso, y nada podrá detenerlo. Lo que más nos ayuda es cuando escuchas a tu guía interior para dar tu próximo paso, porque simplemente sabes qué hacer, a dónde ir y qué decir. Te estamos guiando, y estarás encantado con los resultados de lo que estamos haciendo juntos, incluso si no sabes con claridad lo que sucede detrás de escena. Te resulta importante confiar en el plan, así siempre sepas que es un mecanismo perfecto, que ha sido diseñado por Dios. Les recomendamos que en estos momentos cuiden mucho sus cuerpos, porque están pasando por mucho, a medida que las energías ingresan. Algunos de ustedes están comenzando a ver la fragilidad de los cuerpos de otras personas, también están empezando a ver y, con suerte, están comprendiendo cuán santo es el cuerpo, que es algo que debe ser respetado, ya que es una parte bastante maravillosa de la creación. Anímense, porque tendrán acceso a maravillosas tecnologías que los ayudarán con su sanación, ya que mejorarán su curación y no los limitarán, como la medicina alopática que han estado utilizando. Tendrás otras opciones, además, surgirán numerosos genios que les revelarán a las curas naturales y directas de la Tierra, que los sanarán. En su viaje, la Tierra también está pasando por un proceso de curación que le permitirá sanar. Todos sus reinos están ascendiendo y vibrando con las frecuencias más altas, lo cual les permite participar en formas aún mayores en la ascensión de la Tierra. Toda la vida está empezando a recordar quién es realmente, y esto es hermoso. Por favor, sigan profundizando y amando sus cuerpos, sus mentes, sus corazones, y sus almas. Estamos juntos en esto, y somos más fuertes que nunca. Te amo, yo soy Mira, a través de Valerie Tanner.
Consejo Arcturiano 9D. Propósito de las energías del mes de julio. Saludos. Somos el Consejo Arcturiano, y nos complace conectarnos con todos ustedes. Estamos muy ansiosos por ver lo que haces con las energías que están llegando en el mes de julio. Julio será un mes fundamental en la evolución de la conciencia del planeta Tierra, porque obtendrán mucho apoyo para su acceso a más de su sentido de su propósito en esta vida. Aquellos que ya saben cuál es su propósito en esta vida, recibirán apoyo respecto a lo que les permitirá promover estas actividades. Además, aunque creas saber cuál es tu propósito en esta vida, tenemos noticias para ti, ya que tu objetivo no es solo estar allí, sino que tienes a otras finalidades más, que en el mes de julio te serán reveladas. Disponen de un mayor acceso a sus dones y habilidades espirituales, además, han sido ayudados en la limpieza y el despeje de sus tres chakras inferiores, y este ahora es el momento de hacer algo con las maravillosas energías de junio. Recuerden que junio también ha sido un mes en el que muchas más personas han despertado a la verdad de quiénes son realmente. Por lo tanto, es el momento perfecto para que todos los humanos obtengan acceso a una mayor parte del sentido de su propósito. También es el momento perfecto para que las personas tengan más oportunidades de compartir lo que tienen con el resto de la humanidad. En otras palabras, es posible que sepan cuál es el propósito para el que han nacido, siendo factible que no siempre sientan o sepan qué es lo que pueden hacer para llevarlo a cabo. Aquí es donde actúan las energías de julio, también es donde entramos aquellos de nosotros que somos parte del colectivo de ayudantes no físicos. Venimos a ofrecerles a todo lo que podemos brindarles, que incluye inspiración, apoyo, ideas y ayuda en el nivel físico, para que accedan al lugar donde necesitan estar, para lograr con exactitud lo que se han propuesto para esta vida. Resulta importante que sientas y sepas a esto, para que cuando se presenten las oportunidades puedas aprovecharlas, mediante la ejecución de las acciones necesarias. Prepárate para decir sí a las oportunidades cuando se presenten, también, para que compartas tus dones y habilidades con aquellos que se beneficiarán con ellos. Continúen trabajando en sí mismos, y en lo que tienen para compartir con sus congéneres humanos, ya que sus semejantes seguirán apareciendo, y les pedirán que los ayuden con lo que necesitan. Cada pieza en este universo ocupa y encaja en el lugar apropiado, por eso algunas veces tú eres el que ayuda, y en otras ocasiones eres el que está siendo ayudado, de esta manera todo es perfecto. Estamos muy emocionados de verlos a todos con un mayor sentido de sus propósitos, también, cuando actúan con las oportunidades que les permiten recibir, ofrecer ayuda y asistencia. Además, estamos emocionados de verlos a todos, ser ustedes mismos de forma plena y completa en esta vida, por eso es que estamos enamorados del mes de julio, y sabemos que todos ustedes también se enamorarán de él. Somos el Consejo Arcturiano y hemos disfrutado de conectarnos con ustedes, a través de Daniel Scranton. Actualización. Energía del Divino Femenino. Saludos. Con el sol del pasado 21 de junio en Cáncer, que es un hermoso signo de agua, ha fluido la divina energía femenina de la diosa. También ha sido el momento en que los estelares leones reales han comenzado a hacer sentir su presencia en preparación para la Puerta de los Leones. La leona estelar lleva una hermosa, suave y amorosa energía que en este mismo ahora está disponible y que la sentí como una oleada de frecuencias muy altas y finas que me hizo sentir alegre, amorosa y pacífica. De hecho, ha sido la luz pura y resplandeciente de la energía cátara de Magdalena que ha regresado a la Tierra. En este ahora, necesitamos mucho a esta pura, solidaria y empoderadora energía de la leona, que como una reina nos colma con su presencia poderosa y amorosa. Nunca víctima, nunca ignorada o reprimida. A medida que nos dirigimos hacia el portal de los leones, podemos aprovechar esta amorosa y hermosa energía, que de nuevo está disponible para nosotros.
recordamos ser confiados, pero amorosos, valientes, amables, fuertes y compasivos. Esta va a ser una puerta de los leones muy poderosa, que elevará la Tierra a una espiral de evolución cuántica del tiempo-espacio completamente nueva, e incluso en este ahora está dando inicio, así que respira hondo y prepárate para ir con el flujo cuántico. En este ahora, también es muy importante el cuidado personal, entonces, descansa cuando estés cansado, asegúrate de estar hidratado, come y duerme de forma equilibrada. Pide a tus familias angélicas y galácticas que trabajen contigo. Mantén estable tu firma de energía y haz brillar tu luz, así te ayude a navegar con gracia y alegría por estos poderosos tiempos de cambio. Celia Fenn. Federación Galáctica de la Luz. Hijo de la Luz. Queridos, venimos a recordarte que eres amor y luz, también, que eres libre para ser quien realmente eres, como un hijo de la luz. Esta es la frecuencia del amor divino, a través de la cual puedes conectarte con nosotros, en la quinta dimensión. Cuando estás en esta frecuencia, experimentas la sensación de ser amado, de pertenecer, y ser aceptado incondicionalmente. Así es como puedes amar a alguien, sin esperar algo a cambio, te sientes empoderado porque das amor divino desde tu corazón, lo que te significa sentir una felicidad pura. Permites que todo lo negativo se vaya y desaparezca. Te sientes lleno de la pureza, los sentimientos de alegría y poder de tu propio amor. Permite que estos sentimientos prosperen dentro de ti, con independencia de los eventos externos. El universo es un océano de amor, es la fuente de energía más poderosa. Estamos dedicados a ayudarte a aprovechar a esta energía, así puedas elevarte desde tu amor a tu más completo y alto ser. En un nivel mucho más profundo, tienes la capacidad de experimentar el amor, así puedas dar el siguiente paso en tu proceso del despertar. Entonces, toma las medidas necesarias, y haz de esta energía una parte regular de tu vida, porque el amor, es como respirar un aspecto importante en la vida, que efectúas sin que te obliguen. Primero, ámate a ti mismo, luego ama a los que te rodean, después sé lo mejor que puedas ser, así permitas que los demás te amen. Pon las manos en tu corazón, y háblate a ti mismo, y expresa cosas como: me amo, soy hermoso, digno, estoy completo, soy perfecto para mí mismo. Este es el mejor regalo que te darás para tu transformación en tu ser superior, ya que despertarás el ilimitado potencial de tu mundo interior. Esta es la única estrategia que funciona cuando tienes problemas para amarte a ti mismo, mediante lo cual, de forma inconsciente, saboteas tus encuentros con los demás. Significa que en el fondo tienes la falsa creencia de que no eres digno de ser amado por los demás. Todos merecen amarse a sí mismos, también, recibir el amor de los demás. Si no crees que eres digno de amor, entonces nadie más lo hará. Ámate a ti mismo y podrás compartir tu amor con los demás. Esto es lo que hace que valga la pena vivir la vida. Mírate en el espejo, y date cuenta de que la persona que ves es tu mejor amigo, tu aliado y compañero más cercano, que ha estado desde el principio en todos tus altibajos, y que seguirá estando hasta la última escena. Así es como finalmente te permitirás reconocer y amar tu reflejo en el espejo. Sin embargo, el amor propio no significa orgullo egoísta. La clave del amor propio es ver los deseos de tu corazón. Escucha este llamado, deja atrás la comodidad y el miedo. Da un salto de fe, haz un esfuerzo adicional para dejar lo conocido de tu ego, luego entrégate a la guía superior y a la sabiduría de tu corazón. El ego debe rendirse para que se produzca el amor, en tu cuerpo no puedes mantener a ambas frecuencias, porque son incompatibles, una contiene luz y la otra oscuridad. El amor es el poder de Dios creador, y cuando llega la luz, la oscuridad se desvanece por sí sola.
Amarte te significa aceptarte, respetarte y perdonarte a ti mismo, te implica buscar a aquello que liberará tu espíritu y traerá alegría a tu ser. Este es el viaje sagrado en el que te encuentras actualmente y que un día permitirá que el amor invada a todo tu ser. Luego vendrá la música de tu alineación con la frecuencia de armonía del universo. Te sintonizarás con el amor divino e inmediatamente cambiarás desde la realidad 3D a la 5D. El amor atraerá al amor. Este suceso es algo que no habrás previsto, simplemente ocurrirá por sí mismo, porque es un subproducto del amor. Por eso, primero debes comenzar amándote a ti mismo, sin embargo, nadie puede enseñarte cómo hacer este proceso, para aprender no necesitas ir a ningún lado, solo requieres ingresar en tu interior. El ingreso en ti mismo requiere que primero cambies tu enfoque, desde tu mente a tu corazón, para que sin pensar, puedas sentir profundamente, cómo circula por tu sagrado centro todo el flujo de esta energía. Alcanzarás la paz interior si comprendes cómo pasar desde el pensamiento al sentimiento. Sin embargo, para muchas personas, pensar se convierte en una actividad incontrolable, pero nadie está bajo el control de sus mentes, que están llenas de pensamientos que les consumen a toda su energía, a medida que los generan. Una vez que aprendes a pasar del pensamiento al sentimiento, pasas a otro ámbito que cambia a toda tu vida, ya que te llenas de una fresca energía. Cuando te levantes a la mañana, no te embarques de inmediato en pensar con preocupación en tus proyectos, prueba con actividades sencillas que te permitan sentir. Utiliza tus sentidos para experimentar tu cuerpo, como al ingreso y egreso del viento que te está tocando, percibe con un escalofrío al canto de un pájaro. Camina descalzo por el jardín, siente la hierba debajo de los dedos de tus pies, mira y siente la fragancia que emanan de todas las flores. Pero no digas de manera instantánea que es hermoso, porque así es como le darás intervención a tu mente y a la oportunidad de empujarte hacia una frecuencia tridimensional. Disfruta sin pensar, permítete sentir al flujo de la energía que está viniendo hacia ti. Excluye a todas las distracciones cuando te bañes, siente cómo te tocan las gotas del agua, haz lo mismo cuando estés comiendo, así experimentes plenamente el sabor de la comida. Al principio, a muchos se les dificultará hacer este ejercicio, debido al adoctrinamiento de sus mentes, para que elaboren pensamientos lógicos. Sin embargo, si al comienzo, empiezan con la elección de una acción que les permita concentrarse totalmente en el baño que están tomando, podrán permanecer en el aquí y ahora, se permitirán experimentar a todas las sensaciones, de las cosas simples que estarán realizando. Si empiezan a hacer esto, en cada una de las cuestiones simples que efectúen en sus rutinas diarias, dejarán de realizarlas de forma robótica, les prestarán más atención. Una vez que captes de manera consciente a cualquier actividad que estés realizando, luego podrás pasar e introducirte con lentitud en la siguiente acción. Entonces es que toda tu vida se llenará de la conciencia y el amor divino que impregnarán a todo tu ser. Entrarás a vivir plenamente en la luz de Dios de la quinta dimensión, donde experimentarás la dicha y la abundancia, en todo lo que hagas, y a donde vayas, estarás enamorado de la vida. Sonreirás todo el tiempo, sentirás que cada día es un regalo. Ao, te amamos mucho, somos tu familia de luz, a través de Aurora Ray. Actualización. Portal 77. Seres queridos, nos hemos dirigido al portal de Sirius 77, un pasaje de sabiduría que ha abierto la puerta del león, al cual hemos sido introducidos gradualmente por las energías benévolas del solsticio. Este año estamos recibiendo frecuencias de la séptima dimensión, no solo de nuestra familia de Sirius, sino también de Arcturus, porque están muy involucrados en nuestra evolución.
Nuestro planeta está recibiendo asistencia para seguir abriéndose cada vez más a su nueva y armónica ubicación dimensional. Es igual para todos los que deseen seguirlo en su viaje evolutivo. Los seres de Sirius y de Arcturus son de la séptima dimensión, su tecnología de luz es altamente evolucionada y es la apropiada para ayudarnos a eliminar los desechos, desequilibrios, implantes y mucho más en nuestros cuerpos no físicos. Así es como podremos recuperar la pureza con la curación que necesitamos y deseamos tener. El principal mensaje para todos de este pasaje es uno de libertad y de reconstrucción interior, porque implican a la purificación interna de las energías de los pensamientos y emociones inferiores. De esta forma podremos emerger como el ser iluminado que somos, hablaremos con la verdad personal de nuestro corazón. Sin embargo, para poder hacer esto, primero, necesitamos enfocarnos en la sanación de cada uno de nuestros cuerpos, para abrir de nuevo los canales que se han desconectado y distorsionado. En este momento, tanto los seres de Sirius como de Arcturus nos ofrecen la llama azul como la herramienta principal para que trabajemos en nuestros chakras de la garganta, el timo y el corazón. La llama azul quemará todas las emociones y sentimientos heridos que no se han expresado, que se encuentran atrapados dentro de nuestro chakra de la garganta, debido al miedo de ser quienes somos. La llama azul nos ayudará a actuar con integridad así seamos auténticos, a medida que nos mostramos como quienes somos, de lo contrario no podremos ofrecer este regalo único, que también traeremos y ofreceremos al planeta. Nuestra garganta no solo es importante para la expresión de nuestras emociones y de la verdad, este centro es un portal de quinta dimensión, que nos permite comunicarnos con el quinto aspecto, de quienes somos. Este es el primer paso para trabajar con las energías de la Puerta de los Leones, para que despejemos a nuestro quinto canal, podamos empoderarnos, así nos permitamos recuperar nuestra soberanía. Así es como logramos dominar a nuestra parte física del ego, a través del chakra de la garganta curamos a nuestro aspecto de quinta dimensión, y es cuando realmente comenzamos a cambiar y a movernos al nivel del alma. De esta manera es como comenzamos a trascender el ego, pasamos de nuestra voluntad personal a la divina. También cambia todo en nuestra realidad, porque ya no estamos en una resonancia con lo que solíamos ser, tampoco con nuestras elecciones de vidas anteriores. Esta es una iniciación muy importante, a través de las séptimas vías principales de la ascensión, que nos permite comenzar a recibir a más orientación sobre nuestro viaje. A medida que perdemos el miedo a ser quienes somos, podemos expresar a nuestra guía, que servirá para ayudar a otros. El cristal que los seres de Sirius nos están dando en este momento, es para la apertura de nuestros corazones y la liberación del miedo, el anclaje de la armonía, la paz, y el amor incondicional que es un cuarzo rosa. El amor divino es una vibración que permite la disolución de todo lo que crea nuestro ser humano, bajo las falsas ilusiones de los miedos. Si nos alineamos con las actuales energías, a través del equipo de guías de nuestro ser unificado, implicaremos a nuestra principal orientación, que dará inicio a las sensaciones infinitas del amor, la protección y la ayuda de nuestra benevolente familia. Nuestra familia está aquí, para traernos más revelaciones, especialmente durante este mes, nos ayudarán a darnos cuenta de lo que necesitamos disolver y sanar, pero también, de lo que podremos expandir en nuestra realidad. Me guiaron a compartir la imagen del portal azul, que está destinada a ser visualizada e integrada, ya que contiene códigos muy poderosos, y que nos ayudará con la apertura de nuestro portal del chakra de la garganta. Trabajar con la llama azul, junto con una terapia de sonido, nos ayuda a sanar y a equilibrar nuestro quinto cuerpo y chakra de la garganta. Nos permite avanzar un poco más en nuestro viaje evolutivo, con una expresión más libre de quienes somos en nuestra principal misión, en este planeta.
Durante este pasaje, a través de la siguiente oración, nuestras familias de Sirius y de Arcturus nos invitan a guiarnos a hacer este trabajo interior. Oración. Yo soy un ser libre y soberano, a cargo de mi propia experiencia humana y viaje evolutivo. Yo estoy dispuesto a trascender el ego para dejar de seguir su voluntad y poder orientarme a la voluntad divina de mi interior. Yo estoy dispuesto a abrir mis canales para decir mi verdad, encarnar el propósito de mi alma y comenzar un viaje de asistencia desinteresada. Yo elijo, por lo tanto, liberar mi voz de los eones de represión. Me permito hablar y sembrar la sabiduría única que traje dentro de mí. Yo soy libre para ser quien soy. Yo soy lo que estaba destinado a ser dentro de la creación. Tú también eres. Permanezcan siempre en la presencia iluminada de su ser divino y dentro del amor infinito. Natalia Alba. ¿Existe la necesidad de abandonar la racionalización de la información para no caer en el estrés mental, ya que solo podrás descifrar el mensaje si estás mentalmente tranquilo? La mayor parte de la información está codificada y dirigida al despertar de la humanidad en la superficie y en los planos sutiles. Cuando estés centrado en el corazón, podrás comprender la energía de estos mensajes. Incluso si la mente racional no puede entender el significado de algunos términos utilizados, en el nivel superior podrás comprender la energía de los mismos.